La Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción organizó el primer encuentro de educación intercultural, espacio donde se encontraron varios saberes y experiencias en procesos educativos interculturales en el país y en América Latina. El evento está convocado precisamente para hacer visibles a aquellos actores, aquellas instituciones, aquellas organizaciones que en diferentes tópicos, en diferentes temáticas, abordan lo relacionado con la interculturalidad. Esto es género, generaciones, adultos mayores, infancia, adolescencia, poblaciones étnicas, tanto indígenas, comunidades afro, raizal, palenquera, comunidad rom, otras culturas como las denominadas culturas urbanas, y opciones sexuales, entonces comunidad LGBTI. Este evento se relaciona con el anterior, el anterior era internacional y este lo quisimos hacer regional, porque efectivamente es necesario pensar sobre los problemas regionales, sobre los problemas propios de cada comunidad, pero que están ubicados en esta región, sobre todo la región de Cundinamarca, un poco pues también compensando en las universidades étnicas, o por lo menos que se definen como étnicas, que están en la región. En el caso de América Latina, como se expuso en la conferencia, básicamente son muchas las nacionalidades que existen en la medida en que son diversas etnias las que están presentes, cada una con sus rasgos distintivos, sus formas de cosmovisión, sus formas de comprensión del mundo. Y obviamente esa educación va dirigida a la educación intercultural, a primero el reconocimiento de sus propias culturas y segundo a la posibilidad de diálogo que se establece entre las mismas. Tratando de diferenciarnos un poco de estos modelos, recurrimos a la metodología del sembrar palabra, del sentar palabra. ¿Para qué? Para que ésta circule. Es decir, que puede ser que una persona que toma el liderazgo de sembrar palabra, de poner en común una serie de saberes, una serie de conocimientos, ella, al igual que muchos, está buscando aprender de los que hacen parte del auditorio. Bueno, invitados especialmente vienen de la Universidad de La Guajira, las comunidades Guayú, que han hecho un trabajo bien interesante. Invitados especiales también vienen los de la Universidad del Pacífico, en cuanto que hoy se encuentren conflictos, y nosotros hemos dicho, si hay interculturalidad, la interculturalidad es una condición también en la solidaridad, o sea, la solidaridad entre los pueblos y entre las etnias. Pero también aquí hacen presencia los indígenas guatemaltecos, que nos van a hacer una presentación efectivamente de cómo ellos conciben el acercarse, el limpiarse, el ser otro ser humano. Por eso la educación intercultural básicamente surge como una alternativa en la que se ven la posibilidad de interactuar, de dialogar entre las diferentes culturas, teniendo en cuenta obviamente sus epistemologías, sus cosmovisiones, sus modos de ser, de vivir y de estar en el mundo. El primer encuentro de educación intercultural fue el escenario para conocer y profundizar en experiencias, diálogos y saberes que reconocen otras alternativas para la educación y la identidad de nuestro país y de América Latina.
básicamente es como el papel que las mujeres tenemos en la transmisión de esa primera educación que inicia desde el vientre de una mujer y que nosotros lo que esperamos del tema de la educación es que sea un hilo conductor entre la primera educación y las ya lo que es la etapa de escolaridad y ojalá ahí se mantenga para el tema de la educación superior. Bueno, nosotros desde la concepción wayú, nosotros somos una cultura matrilineal. Sobre los hombros de la mujer wayú está el transmitir ese legado. Está también, nosotras somos quienes damos ese linaje al pueblo wayú. Cuando nace una mujer, cuando nace una niña, los hombres dicen guaymena, guayá, va a aumentar la población, porque es a partir de la mujer que se transmite el linaje. Nosotros tenemos unas apuestas como pueblos indígenas, en donde lo que nosotros hemos venido luchando ha sido por la pervivencia de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo wayú. Por eso necesitamos, estamos haciendo el análisis, cuál es el tipo de educación, cuál es el tipo de formación que los jóvenes wayú deben tener para que realmente sea como ese hilo conductor y podamos avanzar en ese fortalecimiento organizativo. Son elementos que la educación convencional de pronto no tiene en cuenta, no le da esa importancia. Mientras nosotros hablamos de que todas las apuestas y todos los elementos están al interior de la comunidad, para los adijunas, o sea, los no indígenas, los elementos vienen desde afuera. Entonces, es por ello que así conforme se están dando la formación superior a los jóvenes, es como una formación de negación para las exigencias que tenemos nosotros, para ese anhelo que tenemos los pueblos indígenas. La experiencia que he tenido como docente en diferentes espacios del territorio, digamos desde la Amazonía, en los procesos interculturales, bien sabemos que todos los procesos educativos son procesos interculturales. Y desde esa concepción, el mismo decreto 804 reconoce pues que los pueblos indígenas en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener unos componentes nacionales, pero también debe tener un componente del grupo étnico. Entonces, es un proceso de interculturalidad en que se va articulando. Más en estos espacios ya de formación académica, universitaria, la pretensión que tenemos como pueblos indígenas es que el profesional formado debe ser un profesional en doble sentido, un profesional desde la visión occidental y un profesional en su cultura. Porque de nada nos valdría de tener un profesional cuando desconocemos la parte tradicional de cada pueblo. Estos tipos de eventos se está reclamando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos los procesos educativos son procesos interculturales. Los conocimientos se adquieren es en otros espacios. No, digamos, este es un momento muy oportuno y es un llamado, digamos, que las universidades públicas y no públicas incentiven los programas de interculturalidad, porque eso permite la convivencia y de conocer otros esquemas, otras formas de saberes que se puede incentivar, se puede desarrollar en la academia. Entonces, este es un buen momento porque los procesos interculturales nos hace reconocer de que hay otras maneras de visionar, de mirar, tener una mirada sobre el mundo, sobre la persona, sobre el universo. No solamente es lo que dice la academia, sino hay muchos contextos y muchas formas de hacer la mirada a lo que se ha denominado como la ciencia.
Universidad del Pacífico en este momento ha tenido una serie de irregularidades en términos administrativos, financieros y académicos, por lo cual los estudiantes nos sentimos insatisfechos en su desempeño para nuestro fortalecimiento en la formación intelectual y académica de la misma universidad. Que el país entero sepa que hay una universidad, podríamos decir una de las dos universidades étnicas dentro de lo afro que tiene este país. Esta universidad está ubicada, su sede principal es Buenaventura, pero tiene otras tres sedes, que es en Valle Solano, Chocó, en Guapi, Cauca, y en Tumaco, Nariño. Esta es la universidad que tenemos en todo el territorio del Pacífico colombiano. Por eso que hoy los estudiantes asistimos a este foro gracias a la invitación del profesor Santiago y con el objetivo de socializar a nivel nacional la problemática que tiene la universidad para recibir, digamos, contribuciones a la solución de la problemática que esta padece. Es una buena ventana porque en primer lugar hay que tener en cuenta el enfoque que tiene la Universidad del Pacífico en su creación, que es un enfoque pluriétnico y multicultural, en el cual sabemos que por medio de los, digamos, acercamientos interdisciplinarios entre las distintas universidades, podemos lograr, digamos, muchas propuestas y sugerencias, además porque esta Universidad del Pacífico ha sido la más nueva de las universidades públicas y por lo tanto las otras que ya han tenido una experiencia más en el tema nos pueden colaborar para saber cómo podemos, digamos, desencadenar esta problemática que hoy sufre la Universidad del Pacífico. Y de sentir que este es un país multiétnico y pluricultural. En esa medida debemos de sacarlo de la Constitución y llevarlo al día a día, ¿no? Que el país entienda que aquí no hay una cultura hegemónica, que es la cultura que se quiere vender e imponer, ¿no? Llevamos 6 años en la discusión de cómo construir una educación pensada desde las comunidades indígenas, pero que podemos también como aportar una construcción de una educación superior para los pueblos indígenas. En ese marco de ideas se hizo un convenio marco, la Organización Indígena Antioquia con la Universidad de Antioquia para poder entender qué educación realmente queremos para que los estudiantes indígenas no vengan a la ciudad, que no se queden en la ciudad, sino que tengan un espacio de discusión académica, pero que el trabajo de investigación, del trabajo de discusión, de todo el ejercicio pedagógico, que lo hagan en las comunidades. Entonces, hemos llamado, ya está aprobado por la Universidad de Antioquia y por el Ministerio de Educación Nacional, se llama un programa de pregrado, licenciatura en pedagogía de la madre tierra y las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es romper ese paradigma de investigación para poder entender al otro. Es reconocer al otro que el otro tiene su propio método, su propio proyecto de investigación y forma de ver la realidad. Yo creo que ese reto que hoy las universidades públicas en el país, ¿por qué no privadas?, de reconocer de que hay muchos saberes, hay muchas epistemologías, hay muchos saberes que están en el monte, no están en las ciudades. Hoy acá, con el objetivo, vamos a también dar a conocer a los jóvenes para que hoy conozcan un poco directamente de nuestra cultura. Conozcan el significado, conozcan directamente varios temas, entre ellos el Oxlahu Bactum o 13 Bactum, lo que es la culminación de una era de 5.200 años para este 21 de diciembre y el inicio de otra nueva era. Toda la parte a nivel nacional de la área pedagógica totalmente de las escuelas se maneja mucho de los temas directamente de la cultura maya y especialmente entre el juego de la pelota maya, algunos se practican y algunos no, ya que es un juego totalmente nuevo en sentido de la investigación que se ha hecho
pero es más, es un juego totalmente antiguo. Entonces, en muchos lados todavía no lo practican, pero en muchas comunidades ya surgieron varios grupos del tema del juego de pelota maya y algunos ya lo están practicando en las diferentes escuelas. Hoy vamos a hacer una pequeña ceremonia, una pequeña invocación, donde nosotros de la cultura maya abarcamos totalmente lo que es la parte espiritual, directamente el contacto con las energías de la madre naturaleza como también del ser humano, para poder recrear toda esa energía y lograr también con los objetivos en que planteamos sean realidades, dependiendo también con nuestra visión. Estoy aquí porque, o sea, me llamaron para compartir un poco la experiencia de educación propia que vine acá a Bogotá. Específicamente fue a eso, o sea, yo vine a trabajar con un proyecto de rescate cultural Inga, de los compañeros Ingas que viven aquí en Bogotá. Entonces, pues compartí un poco eso, dar a conocer que los proyectos de vida en la ciudad de los pueblos indígenas, en este caso el de los Ingas, pues es muy diferente. Se tiene que pensar diferente, la vida es otra, los espacios, la relación de la gente, el mismo traje, todo cambia, ¿sí? Porque una población asentada aquí en Bogotá pues no tiene territorio, pero busca la manera de mantenerse con elementos, algunos elementos de la cultura que en la ciudad le permite vivir. Pues no es fácil, pero pues se está luchando en mantenerse, y han tratado pues de llevar la vida en la ciudad con muchos cambios y con otra cosmovisión. Bueno, inicialmente el proyecto era Rescate Cultural Inga aquí en Bogotá. En ese trabajo pues comenzamos a mirar que, o sea, todo lo que es de la cultura nuestra, teníamos que cambiar muchas cosas, lo que son los mitos, las leyendas, el mismo territorio que es parte de esa vivencia de la educación y de la vida que se desarrolla de los pueblos indígenas, pues aquí no hay territorio. El tema de la inclusión es una situación no fácil. Tendremos que partir del reconocimiento y la aceptación, porque es difícil y ha sido un proceso. Así no se haya hablado antes de la inclusión, creo que pues de alguna manera, de diferentes formas, en diferentes lugares, se ha venido haciendo esto, el reconocimiento. Y la inclusión, pues en la ciudad es complicado. Lo que hoy compartimos en este foro fue básicamente la educación, los pueblos indígenas y los procesos de resistencia que se han venido dando durante la época de la conquista hasta hoy. Creemos que y somos conocedores de que esta lucha va a seguir dándose, porque vivimos en un país donde la diversidad étnica tiene que hacer procesos de resistencia para que sea reconocida. Y de igual forma, también somos convencidos de que en este país tenemos que no echar atrás las movilizaciones, no echar atrás las luchas, la pelea por la tenencia de la tierra, porque como lo decía, el territorio para nosotros es muy sagrado, y de ahí parte todo un proceso de desarrollo y de planes de vida que aún seguimos solicitando a nivel nacional e internacional. Desde nuestra organización y desde las otras organizaciones a nivel nacional le apostamos a que los temas de debate que se discuten en los diversos espacios con el gobierno nacional sean incluyentes, como en la parte de educación,
que los pueblos indígenas administren su propia educación en su territorio. A Cuba les es muy cómodo hacer esa fusión. La religión cubana en un 80, un 90%, por no decir el 100%, es yoruba. Casi todos los la población cubana, los 11, 12 millones de habitantes que tiene Cuba, practica de una forma o de otra la religión yoruba. Entonces no es difícil para un médico, no tiene que ser afrodescendiente como es aquí, un médico, practicar ambas culturas, más el gobierno dentro de su política, desde el punto de vista de salud, tiene estipulado que el médico de la familia, que es mi especialidad en medicina convencional, trabaje también con plantas con propiedades medicinales. Para nosotros es la medicina tradicional o la medicina yoruba, por supuesto con toda una concepción científica, con investigación basada en evidencia, pero en definitiva, en el fondo es el ancestro cultural, las tradiciones culturales, y no es difícil en Cuba que haya esa fusión, que haya esa práctica, que haya esa mezcla entre la medicina occidental y la medicina yoruba. No hay que plantearlo como un objetivo, no es algo que haya que instituirlo, que haya que institucionalizarlo. No existe ese tipo de sistema. Simplemente se da como una forma de educación dentro de las universidades, dentro de los colegios. Los niños conocen de plantas, las madres conocen de plantas. Entonces es un proceso que se da, digamos, de forma práctica, sin ningún tipo de imposición, sin tener que pedirle al gobierno, sin tener que formar nada particular para que se dé. No, es el propio gobierno dentro de su política. Todos sabemos que Cuba es uno de los países que está bloqueado por el sistema de los Estados Unidos. Entonces lo que se hace es que se trabaja con plantas medicinales para que en caso de que no tengamos algún tipo de medicina, la suplimos por las medicinas con propiedades medicinales. Para que estos procesos y procedimientos desde la educación intercultural y desde la misma interculturalidad se ven, considero que en el país es necesario que tomemos conciencia, tanto desde los actores mismos de las realidades sociales y culturales, como de nuestros mismos dirigentes, porque los dirigentes adolecen incluso de estas manifestaciones que nos identifican, incluso como nación. Es por ello que las diferentes organizaciones indígenas estamos en esa tarea de consolidar un sistema de educativo propio para pueblos indígenas. Esto no lo van a hacer los arijunas. Esto se construye en las bases, se construye en el entorno de los pueblos indígenas, en el territorio, en todo lo que está representado en la cosmovisión nuestra. En ese sentido es una fortaleza, digamos, para los pueblos originarios, ver que hay un interés por querer extender, querer dar a conocer, querer visibilizar los conocimientos que tienen los pueblos indígenas. Y en ese sentido, pues acá en la ciudad hay espacios de articulación en tanto del conocimiento tradicional de los pueblos originarios como las academias. Yo pienso que es algo verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque es un método de generar inclusión. Además de inclusión, generar participación directa en estos espacios donde, digamos, toda la nación debe darse cuenta y simplemente no solamente quedarse dentro de la nación, sino tener una réplica internacional de realmente qué es lo que pasa con la interculturalidad y generar los mecanismos para que pueda ser aplicable y ejecutable. El objetivo concreto de este evento tiene fundamentalmente dos objetivos. Uno, primero, poner en discusión la posibilidad y la realidad de construir una universidad étnica. Si se quiere entonces ver cómo los programas que hacen la educación superior se articula con los programas de las posibilidades de las comunidades. Que nos identifican incluso como nación, que nos identifican como Estado-nación multiétnico y pluricultural. Hay unas miradas, hay unas ópticas
únicas, hegemónicas. Esto hay que trascenderlo. Y solo se trasciende conociendo de quiénes somos, de dónde venimos, de lo que nos es más propio, de lo que nos es más pertinente.